Gracias, Pastor Reyes, por la lectura de la palabra de Dios en la tarde de hoy. Y voy a aprovechar para saludar hermanos, hermanas presentes en la iglesia de hoy, e incluso los seguidores en línea y hermanos, hermanas en línea. Ahora, por quienes preguntan quién soy, yo soy el hermano René de la iglesia Spring Quest Baptist Church. Nuestra lectura de la palabra de Dios se hizo en el Salmo 27, como ustedes oyeron. Y sabemos la base de nuestra educación en la tarde de hoy está en el libro de los Salmos, el 19º libro y del Antiguo Testamento. Y como todos sabemos, tradicionalmente la autoría del libro de Salmo se adjudicará al rey de David. Y también haremos hincapié en algunos versículos de la Biblia, otro capítulo, para meditar nuestra palabra de hoy. Y si quisiera dar un título a mi predicación en el día de hoy, sería Salvo con Dios y Firme en el Camino. ¿Por qué escogí esos títulos o ese título? Porque no es sin saber que en el día de hoy el mundo entero está atormentado por circunstancias, que sea enfermedades, catástrofes naturales, tal como ejemplo el coronavirus. El coronavirus sabemos que llegó en el mundo y creó mucho pánico. Es triste vivir todo eso, ver todo eso como el mundo se cayó en un lapso de tiempo, se paró por todo eso de coronavirus. Y emocionalmente, nuestras preocupaciones y emociones nos sumergimos en el miedo. Y al sumergirnos en el miedo, nosotros los cristianos olvidamos una cosa, lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Y es de verdad que la Biblia está escrito, es el primer libro, puedo decir, del mundo. Y el libro más popular del mundo. Porque mucha gente no se dedica a leer la Biblia. Y está la respuesta a cada tormento, a cada cosa ahí en la Biblia. Como vemos en el Salmo 27, del versículo 1 a 5, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios que está escrito por diferentes profetas, personas, personajes de la Biblia, nos sirve de brújula en esa vida que nos guíe. Pero la falta de conocimiento, o sea, de leerla, nos hace, o sea, como vulnerable emocionalmente a todas estas cosas. Se panican, se frustran, se atormentan como si fueran los primeros, últimos, los primeros y los últimos acontecimientos de la humanidad. Estoy aquí para decirles que Dios es el mismo de ayer, y es el mismo de hoy, y es el mismo para siempre. Los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo aquí para protegernos y proveernos todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Cuando nuestro miedo nos ampara y nos hace perder la confianza, por lo tanto, la emocionalidad espiritual se va. Perdimos el control y olvidamos la palabra de Dios que dice. Y muy bien, cuando leemos en el capítulo 4 de la lectura que hizo nuestro pastor Reyes, una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová a todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirirme en su templo. Inquirir, si quiero decir, o sea, dar una definición, o sea, etimología,
que viene del latín inquire, significa hacia adentro. Cuando Dios dijo inquirir en su templo, es que en ocasiones como esas, sabemos que la Biblia es una parábola, no debemos tener miedo porque Dios sabe lo que está pasando, lo que está por pasar, y nos tiene protegido, aunque estemos en la calle, pero Dios nos ve como dentro del templo. Tenemos la protección de Dios para todas ocasiones y todos estos momentos. Desde la creación, Dios sabía todo lo que necesitamos. Por eso Dios nos creó. Y si queremos hacer un análisis sobre nosotros mismos, la protección de Dios no solamente es espiritual, la protección de Dios es física. Cuando digo física, el esqueleto del ser humano, tenemos la piel que nos cubre el cuerpo y que nos protege con todo microorganismo como una barrera de protección. Y también tenemos el esqueleto que nos protege a los órganos vitales. Eso es signo de que Dios nos echó y nos preparó para vivir sin miedo, sin preocupación. Y aún así, nos da la posibilidad de prever, de una intuición de que si algo va a pasar, podemos verlo. Y también, más de eso, dentro de nosotros, si algo llega a pasar y nos provee un sistema de defensa para que nosotros nos podamos sobrevivamos a todo eso. Y también nos dice en su palabra, Él no nos desamparará. Amén. De manera que espiritualmente, después de toda esa protección que nos da, que nos garantizó y nos deja libre para vivir en ese mundo, también está su manera de protegernos espiritualmente. Pero todo eso, para que nosotros lo beneficiemos, tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios existe, Dios es poderoso y tenemos que aceptar que Dios está para nosotros en todos los momentos. Hace falta tener todo eso por seguro, porque Dios, nuestro Padre, nos ama y nos va a seguir amando durante toda la vida. Y si queremos llegar en Isaías, que dice la palabra de Dios en Isaías 43 y 2. El libro de Isaías, estamos todavía en el Antiguo Testamento. Isaías 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alderá en ti. Son palabras que dice Dios como parábolas. No estamos diciendo a nadie que vaya a tocar el fuego cuando se prende. Tampoco cruzar el río cuando está en cura. Pero también, si de verdad tú podrías tener la fe necesaria, Dios te podría estar contigo para hacer todas esas cosas. No lo hacemos, no es porque no podemos, no lo hacemos porque no creemos lo suficiente para que Dios nos permita hacer cosas así. Desde la creación de la humanidad, por intermedio de diferentes profetas, mensajeros de Dios, Él nos habla, nos comunica mediante de ellos. Hemos visto milagro cumpliendo. La promesa de Dios nos aseguró todo con el intercambio de tan solo creer y confiar. Sabes que en los malos tiempos, venga lo que venga, pase lo que tiene que pasar, en cualquier situación, tribulación de la vida, deberíamos de coger nuestra Biblia, leerla como soporte, porque está ahí la verdad. La verdad y lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos de hacer para evitar el miedo. Como dije ahorita, el miedo que nos ampara y que emocionalmente perdimos la espiritualidad. La espiritualidad es algo que nos mantiene en comunicación
estrecha con el Señor. Porque Dios nos da toda esa posibilidad. A orar, cantar, alabar y vencer el miedo a cualquier precio. Te lo digo así porque la fe necesita ejercitarse en ciertos momentos para que crezca y fortalezca. Y Jesús en su ministerio cazaba demonios, curaba encolabres y nosotros ni siquiera actuamos nuestra confianza, o sea la fe, para cazar nuestro propio miedo que nos rodea día a día. So, hermanos, es tiempo de vivir la gloria de Dios, nuestro Padre, y que su poder está con nosotros. Pero para vivir la gloria de Dios, para que el poder de Dios esté con nosotros, nosotros también tenemos que actuar. Nosotros también tenemos que saber, Dios, desde la creación, nos creó para su gloria. Si nos creó para su gloria, Él nos ama. Si Él nos ama, Él no dejará que nadie nos toque. Nada no pasará. Pero para todo eso, como dije ahorita, tenemos que saber lo que dice la Biblia. Tenemos que estar confiados en la Biblia. Porque Dios nos habla mediante la Biblia. Y es el libro de instrucción de lo que debemos hacer, de lo que podemos hacer para estar en perfecta comunicación con nuestro Padre, el Señor. Si vamos en Proverbios 3, 5, 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5, 8? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuéltano a tus huesos. ¿Qué más clara puede ser la Biblia con respecto a eso? A veces nosotros nos hacemos el prudente, el sabio, por nosotros mismos, sabiendo que todo conocimiento viene de Dios. Más bien, cree en Él y todo viene por sí solo. Las intuiciones, capacidades de sospechar la probabilidad de un acontecimiento es regalo de Dios. Nuestro sistema de defensa también. Porque en muchas ocasiones la gente olvida de la sabiduría de Dios y piensa que puede con todo, que puede autodefenderse con todo. Y aún así, el mecanismo que tú tienes para autodefenderse es porque Dios te ama y te lo provee. Te lo dio desde el nacimiento, desde que tú venías creciendo. ¿Por qué digo eso? Con el COVID-19, una enfermedad, o sea, un virus que normalmente que afecta las vías respiratorias y se transmite a través del aire. Todo el mundo quiere evitar el mal. Todo el mundo quisiera vivir sano, pero ¿qué control tú tienes sobre eso? Nadie puede dejar de respirar hasta para 5 minutos. Tú te sientes sofocado. ¿Y de qué viene su respiración? ¿Y cómo se hace su respiración? No sabes. Tú no puedes saber hasta el mecanismo de funcionamiento de tu propio cuerpo. ¿Cómo tú puedes pensar que fuente a una catástrofe, a una pandemia, tú puedes sobrellevarlo, tú puedes sobrepasarlo sin la presencia de Dios?
En todo en la vida necesitamos la presencia de la palabra de Dios. En todo momento de la vida necesitamos Dios que esté con nosotros, que está con el mundo. Porque Dios solamente puede proveer para nosotros, solamente Dios nos puede amparar, solamente Dios nos puede salvar, evitar lo malo que está por pasar. Y para continuar, todos nosotros, sin duda, ninguno, nos amamos a nosotros mismos, por seguro. Pero ¿qué nos puede ofrecer nosotros a nosotros mismos? Ni siquiera sabemos qué nos pueda pasar el día de mañana, aunque hacemos los planes. Decimos a menudo, si Dios quiere, contando con Él para realizar cualquier plan, porque sabemos que por la noche vamos a dormir sin saber si levantamos al otro día, porque en realidad ni somos dueños de nosotros mismos, ni tenemos ni control de cómo respiramos y nos quedamos en vida mientras dormimos y nos levantamos y ni siquiera acordamos decir gracias a Dios. Es un regalo, es un regalo. Tú llevas tu vida a tu manera, pero tú no puedes evitar que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Solamente lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos su poder y la intención por la cual nos creó. Porque estamos aquí en la tierra por un propósito. Es para que Dios pueda ver su obra de maravilla y para que se glorifique. Vimos con prueba de todos que Dios lo es todo. Nos endurezca el corazón ni creemos que toda certeza. Y tenemos una creencia con conveniencia. Cuando digo una creencia con conveniencia, mucha gente, cualquier cosa que vaya a pasar, oh Dios, por favor, líbrame. Ya, hasta aquí. No creo que Dios te está dando oportunidades si algo le pasa, pero no porque en el momento del mal, del peligro, tú lo llamas con emoción, sin que en verdad adentro de ti lo creas, te va a liberar. Lo que digo siempre, Dios siempre está aquí. Y si algo no te pasa, siendo cristiano, siendo no cristiano, es porque Dios tiene un propósito para ti. Si tú estás en vida, Dios te está dando oportunidad de que reconozca que eres el Señor, que es el Todopoderoso, y Él quiere que tú lo aceptes y que tú haces parte de su reino. Pero para eso, tú tienes que creer. Y te está dando chance, te está dando tiempo para que tú lo hagas. Tiene la mano tendida esperándote. Es increíble cómo a veces Dios está esperando, porque Dios siempre para nosotros nos ama y siempre tiene la mano tendida esperando a nosotros a que hagamos parte de su reino. Pero hay personas delante del pecado, delante de las cosas del mundo, al lugar de mirar hacia arriba y tender también la mano a Dios, aprovechan y se quedan, se sumergen, se bañan en el pecado. El pecado a veces es algo lindo, irresistible, pero también es algo muy feo. Y aún así, tú ignoras la mano de Dios esperándote para salvarte. Él no se pone en ira con facilidad. Él sigue esperando tu mano para que venga. Y hasta en los últimos momentos, si tú te quedas, tú te hundes en la profundidad de la oscuridad, del pecado. Si hasta ahí donde llegaste y recuerdas que Dios vive, que Dios está aquí, que Dios está esperando, eres capaz de bajar esa mano tendida a su cabeza para buscarte hasta el hueco donde te metiste, hasta el pecado en que tú estás bañando. Dios siempre está listo para nosotros. Solamente nosotros lo niegan, lo ignoran. Pero va a haber un momento en que ni tiempo, ni palabra, ni soplo vas a tener
para llamar a Dios en socorro. Porque si no lo llamas, no lo aceptes, aunque la mano está tendida, no puede ser para ti. Por eso, porque Dios nos dejó con nuestro sentimiento de creer, de aceptar. Y está todos los días en la vida prueba que nos hace ver eso, hasta dentro de nosotros mismos. Y si vamos a llegar a conclusión, cuando en el versículo 6 Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Veredas es como decir una vía, un conducto, una línea, un canal, un camino. Siempre Dios tiene la puerta, o sea, un canal, el camino libre para ti, para que tú camines hacia Él. Es lo que dice en su palabra, si quiero explicar la palabra veredas. Y más abajo, en el capítulo 8, vimos que dice, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir tuétano? Tuétano, según la medicina, o según el sentido común también, que mucha gente lo sabe, es un tejido suave en la fosa de los huesos, en la medicina sustancia de carácter esponjoso en algunos huesos. Tú sabes que cuando algo tan adentro está infestado, la cura va a tener mucho tiempo. Va a necesitar un mecanismo invasivo para que se cure, porque eso está adentro. Eso quiere decir que aunque tú estés en el pecado, en el fondo, bañándote en el pecado, aún así Dios está aquí con su palabra. Si lo aceptas, va a llegar por ti el tuétano. El tuétano de Dios que viene a lavarte, a limpiarte, a curarte, para que te ponga limpio al ojo del mundo. Porque Dios le gusta hacer esas cosas. Dios está dispuesto a hacer todas estas cosas, porque estas cosas le sirven de gloria, de maravilla, para que mucha gente lo vean. Porque mucha gente todavía no sigue creyendo. Y Dios, a través de los profetas, lo dice, a través de la Biblia, lo dice, e incluso hizo algo que podríamos decir cruel, pero útil para que nosotros lo creamos y lo aceptaríamos, mandar a su hijo a crucificarte para mostrar que tanto y cuánto nos ama y nos quiere salvo. Dios nos está dando orientaciones de cómo hacer o cómo comportarse en todo momento, solo que nuestra fe, para ciertos, es tan poco y tan mínima. O para otros, para alguien, escuchan la palabra, pero están incrédulos, no creen, no quieren creer. Pero hay muchas personas que, por favor, es porque no creen, porque todavía no tienen el conocimiento, es el desconocimiento. Ahí donde es importancia de ganar alma. Si tú eres cristiano y tú dices que tú trabajando por Dios, ahí es un punto importante, porque el desconocimiento de la gente a veces no permite llegar a Dios. Y están ahí esperando a que alguien llegue hacia sus casas, a su trabajo, donde quiera que estén, en la calle, a decir la palabra, a predicar la palabra, para que escuchen y sean salvos. Muchas cosas no nos deja beneficiar la promesa de su amor. Deberíamos empezar desde hoy en adelante a trabajar más en nuestra fe y confianza, incluso leer la Biblia, predicar la Biblia, dejar que Dios se encargue de todo, orar y hablar con Dios. Y si oramos, no encontramos la solución, no piensas en que Dios nos abandona, es probable que tu fe en la oración no lo convenza aún o todavía. O sea, su plan es de garantizar algo mejor. Es lo que digo en la Biblia. A veces oramos porque queremos algo específico en nuestra vida y Dios no lo contesta. Quizás no nos contesta porque no lo estamos pidiendo con fe.
porque no es en el momento de la tribulación, no es momento cuando el COVID-19 está matando gente, que tú vienes, que tú dices, Dios, por favor, necesito que tú me protejas porque voy a salir, voy a coger bus, voy a ir al trabajo, evítame de todo mal. Y hasta aquí. Tú lo repites emocionalmente, pero al fondo de ti no crees. Y Dios sabe que no crees. Y si no crees, Dios no te va a garantizar eso. O sea, el plan de Dios sea mejor. ¿Cuántas veces que nosotros sentimos como atormentado, arrepentido de orar días tras días, meses tras meses para una cosa que quisiéramos o queremos y todavía no ha llegado en nuestra vida? Y a una cosa que no sabemos, a veces las cosas con la fe que usted puede pedirlo, pero si Dios considera que no va a ser para ti, por tu familia, por tu hijo, no lo va a permitir. Y a veces nosotros sentimos enojados por eso. Y porque Dios, el plan de Dios es perfecto, es porque tiene algo mucho mejor que ofrecer. Y en Nahum 1:7, si llegamos para leer la Biblia en Nahum 1:7, vamos a ver qué dice. Porque todo está en la Biblia. En cualquier circunstancia de la vida, pase lo que está pasando, tribulaciones, contra catástrofe, créeme que Dios está aquí y la palabra de Dios te puede confortar. Solo hay que saber dónde tienes que ir para encontrar la palabra y leerlo y saber cómo comportarse. En Nahum 1:7, ¿qué dice la Biblia? Bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. ¿Qué más te puedo decir? Ya Dios está previniendo a que no hable con él emocionalmente. Primero, busca su camino, busca su palabra. Acéptalo y créelo. Y todo lo que tú pides, según su decisión, se va a llegar. Dios sabe el corazón de cada uno. Incluso la verdad o el engaño o mentira de cada uno tiene en su interior. Incluso la verdad de su interior, pues no piensa que él es un Dios que se deja engañar. Él sabe la cantidad de pelos que traes en tu cabeza, que hasta ni tú lo sabes. Son pruebas de la vida, de lo que tenemos hasta en nosotros mismos, para quien dice que Dios no existe. Hay preguntas que tú no puedes contestar sobre tu propio ser, sobre tu propia existencia, y que Dios lo sabe. ¿Cuántas más pruebas quieres? Aunque tú no vayas a la Biblia, pero en ti, en la vida, alrededor de ti, seguro tiene una prueba de que Dios sí existe, y Dios sí nos creó. Y si nos creó es porque nos ama, y si nos ama, tiene un propósito para nosotros. Pues, de algún modo, hay condiciones, principios, arreglos que tenemos que hacer en nuestras vidas para que Dios nos guíe, nos ilumine los pasos que vayamos a dar en cada una de nuestras actividades cotidianas. Él proveerá todo por nos, para nosotros, pero para eso hay que saber lo que Él quiere para nosotros y está escrito en la Biblia. Hay que leerla, instruirnos y aplicar. Y si queremos seguir leyendo, esta vez si vamos de regreso a los Salmos 145, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de todo lo que te he explicado, todo lo que te he dicho, aquí está un versículo para aclarar todo. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. Invocar, la palabra invocar, ¿qué quiere decir? Llamar, apelar. En un versículo aparece dos veces. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. No hace falta decir nada. El versículo por sí solo explica todo. Te dice todo. Es a ti la decisión. Es a ti
y decir que tú crees. Si no crees tan solo por un versículo, por lo menos tienes la curiosidad. Y si tienes la curiosidad, busca la verdad. Y si quieres buscar la verdad, ve la Biblia, sigue leyendo, y aquí está todo. Dios es perfecto y nos... Dios es perfecto y nos quisiera ver tan perfecto para iluminar su reino. De hecho, si decimos que somos hijos de Dios, debemos brillar dentro de la multitud, ser diferente de los demás, que no nos confunden. Acuérdense, vivimos de este mundo, pero no somos de este mundo. Apártense. Y cuando dice apartarse, apártase del pecado. Apártase de las cosas que te haga de Dios. ¿Sabes qué? Yo pienso que el pecado es tan claro. Muchas personas no lo evitan, porque no leen la Biblia, porque no saben lo que dice la palabra de Dios. Porque el pecado en sí mismo se ve. Y tú sabes que el pecado es algo, es una barrera, es una frontera que te impide alcanzar la mano de Dios. Elimínalo. Es como, por ejemplo, si quisiera dar un ejemplo de pecado, un ejemplo corriente de la vida. Por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante y hacemos la petición del plato que más que nosotros gustamos y queríamos comer, estamos salivando, queriendo comer ese plato. Al llegar ese plato en la mesa, empezando comiéndola, comiendo ese plato, estoy seguro, si ves, bueno, hasta empezar a comerlo, hablando de pecado, tú ves una mosca muerta dentro de su comida, enseguida, ¿cuál es la reacción? Desechamos. Por el tanto que lo pagas, por lo tan caro que es, por lo delicioso que es, tu corazón, la repugnancia, hasta te hace escupir, rechazar. Es como, es así. Si sabes la palabra de Dios, si sabes las instrucciones de Dios, es como así, rechazar al momento por lo dulce que es, por lo rico que es, porque a veces el pecado viene en plato lindo, en cosa linda, cosa maravillosa. Pero si tú sabes la palabra de Dios, estoy seguro, enseguida al ver eso, tú lo rechazas. Como por ejemplo, mosca en la comida. Es algo feo. Una mosquita hecha a perder un plato de comida entero que 50 personas quisieran comer. Pero para ver eso, para entender eso, tienes que la Biblia. Tienes que leer la Biblia, tienes que saber lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo bueno y lo malo. Ni la pandemia, ni hambre, ni aflicciones, otras necesidades, considerándolos una guerra contra la humanidad, deberían apartarnos del camino. Y si creemos con fe, Él no nos dejará, Él no guardará contra todo mal. Últimamente hemos visto muchas catástrofes, muchas cosas que, man, que da mucha pena, mucha angustia. Pero si sabemos la palabra de Dios, si sabemos la Biblia, esas cosas no nos deben perturbar tanto. Porque si crees, y si es la voluntad de Dios para que nadie, para que nada te pase y nadie te toque, tenlo por seguro, nadie te va a pasar. Ah. Y en Efesios 6, 11, 24, vamos a leer Efesios 6, 11, 24. Efesios 6, versículo 11, 24, a ver qué dice la palabra de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis persistir
en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, la importancia de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios dónde está? En la Biblia. Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar, y para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministerio en el Señor. Está claro en Efesios 6:11, para que sepamos que Dios nos orienta, Dios nos guía. El hambre puede ser el diablo de tu camino, incluso la pandemia, las aflicciones a veces. Aunque no sea el diablo físicamente que viene para apartarse del camino, muchas veces son circunstancias. No se den por vencido. Dios está aquí para estos momentos. Está la Biblia. Es decir, que Dios en ciertas dimensiones nos ve como un soldado. Nos ve como un soldado. Y sabemos lo que significa un soldado. Un soldado. Te preparan, te dan equipamiento, protección, a batallar contra el enemigo por un propósito. Pues si somos hijos de Dios, si somos soldados de Dios, y nos dice que nos va a dar todos los instrumentos para luchar, para estar de pie. Y si en la Biblia lo dice, es porque sabía que en algún momento los cristianos, hermanos y hermanas, vamos a tener que lidiar con circunstancias de la vida. Vamos a tener que enfrentar con el diablo. Vamos a tener que enfrentar con enfermedades. Vamos a enfrentar con catástrofe. Pero si creemos, tal como dice la palabra de Dios en Efesios 6:11-24, estamos armados. Tenemos armas, tenemos protecciones para apagar fuego y sobrevivir y estar de pie. Y todo eso para la gloria de Dios. Como dijimos anteriormente, defensa física, defensa espiritual, como si podemos decir, cuando hablamos de defensa, de protección de Dios, podemos verlo en dos dimensiones, dimensiones físicas y dimensiones espirituales. Dimensiones físicas es lo que normalmente Dios nos creó, nos proveó desde el nacimiento, como tu sistema inmune, como tu protección, la caja torácica que protege tus órganos, el cráneo que proteja órganos vitales de pensamiento, de reacciones. Y lo espiritual, si vence lo físico, Dios está ahí preparado con lo espiritual. Lo espiritual es lo que no vemos, pero es lo que nos mantiene en contacto perfecto con Dios, que nos mantiene adherido con Dios. Y ya el espíritu es una etapa también, de una dimensión en que Dios está ahí para protegernos, para procurarnos todo lo que necesitamos para sobrevivir o para vivir. Si escogimos como 8 palabras para definir, para ver el significado de esas palabras, para entender mejor el propósito de Dios para nosotros, por ejemplo, acechanzas
son amenazas ocultas o disminuidas para perjudicar a alguien. Y Dios lo menciona en la Biblia. Son cosas que Dios ya sabía desde la creación que podía pasar y los escribió en la Biblia para avisarte. Es un aviso de las cosas que pueden pasar, de las puestas que pueden llegar. Y nos dice que lo que nos garantizó en circunstancias así, en momentos así. Tinieblas, en terminología bíblica, es infierno, lugar al que van las personas que mueren de pecados. Corazas cubiertas, resistente de metal, que sirve para proteger el pecho y la espalda del guerrero, calcarea, o sea, también que protege a las tortugas. Todas esas son cosas que Dios menciona en la Biblia para decirte claramente cómo te ve como su soldado, mediante de tormenta, mediante de guerra. Y nos dice, a pesar que veamos todo eso, si creemos, si sabemos lo que dice la palabra, y si obedecemos, todo eso será un beneficio para nosotros. Ha puesto preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia. Dardo, flecha ligera, pequeña, que se tira con la mano para que se clave en un lugar. Pues, hermanos, hermanos, está clara la palabra de Dios. Y Dios nos avisó desde la creación. No solamente desde la creación, mediante de los profetas. Hemos visto milagro. Hemos visto cosas que Dios pudo hacer para liberar a su pueblo. Y también todas esas cosas en el día de hoy también sirven para ustedes también. Solamente la fe que tenemos a veces no nos permite ver la gloria, el poder de Dios. Y si queremos seguir para terminar en Hebreos o Jeremías, está la palabra de Dios, Jeremías 31, 25. Porque di satisfacción a alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Si dejamos lo de la guerra, si dejamos lo de la pandemia, si dejamos lo de catástrofes naturales, porque hay personas, la pandemia para esas personas es una situación familiar que los entristece, que no esperaban llegar en su familia, que los derrotan. Entonces, 10 en Jeremías lo dices: si para ti no es una guerra, si para ti no es una pandemia, si para ti no es un catástrofe, si para ti es una situación familiar que te entristece, sepas que en la Biblia, en Jeremías 31, 25, porque di satisfacción a alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. So, una vez, cualquier tipo de situación en que se encuentra, no sé, si vas a la Biblia y confía en Dios, tenlo por seguro que ya está resuelto. Dios también puede ayudarte con eso. Y en Salmo 46, 1, 2, Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Yo no sé cuál es tu estado, tu tribulación ahora, la situación por la cual está pasando una familia, la situación por la cual está pasando tú, un vecino, un amigo, que te afecta. Dios también tiene solución para eso. En el Salmo 4, 8, después de creer en Dios, después de saber todo lo que Dios puede hacer para salvarte, para sacarte del mal, para sacarte de todos los tipos de problemas que tienes. Y es el tiempo que Dios te dice, si tú lo aceptas, tú crees en su palabra, si tú haces su voluntad. En el momento de Dios dice, en el Salmo 4:8, en paz
así como dirás, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay otro. No hay otro. Imagínate, te casaste con tu esposa, estás durmiendo con tu esposa todos los días. Cuando duermes, ella duerme, o sea, cuando yo duermo, ni control tengo sobre mí, ni protección puedo ofrecer. Si Dios no me despierte, si Dios no me avisa para algo que va a pasar, no puedo hacer nada. Solamente todo el mundo se acuesta y esperando a ver si mañana levantas. Pero Dios te digo, si tú crees en mí, si tú confías en mí, y si tú lees la Biblia y sabes lo que yo digo, lo que garantizo, tribulaciones, tristezas, hambre, aflicciones, no son nada para mí. Yo lo tengo todo bajo control. Yo no, Dios. Amén. En el Salmo 55, 22, ¿qué dice la palabra de Dios? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, echa sobre Jehová tu carga. Después de que Dios nos garantiza protección frente a tribulaciones, frente a todo tipo, todo mal del mundo. Escucha, nada más de creer, nada más de leer la Biblia, nada más de confiar en Él que dice. Si aún así no te sientes satisfecho con todo lo que provee, todo lo que te doy, todo lo que te garantizo, no temas, ven con toda tu carga, déjalo encima de mí, déjalo en mi mano, y yo tengo el control. ¿Qué más? Después de darte vida, de darte comer, de dar todo para que vives. También te coges toda tu carga. Todo lo que te sientes cansado, que no puedes llevar, no puedes soportar. Escógelo, déjalo en manos de Dios y te dará paz. Y aún así, no solamente la paz a ti, nada más, también. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 16:31? ¿Crees en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos y tu casa. Nada más tú, lo que crees en Dios, después de todo que ofrece, después de todo que Dios nos garantiza, amplió tu bendición, amplió tu protección, diciéndote, si crees en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos y hasta tu casa. Nada que temer. Hermanos, hermanas, seguidores, seguidoras en línea, les voy a decir, si crees en Dios, busca a nutrir tu fe. Toma tiempo para orar y leer tu Biblia. Ahí están todo lo que necesitas. Donde Él te habla, Él te instruye, Él te prepara para afrontar con seguridad y confianza en diversas etapas de la vida, y ahí verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, lo primero que se hace es escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia y saber todo que Él quiere para ti y lo que tienes que hacer. Con tan solo, al mismo instante, no tienes que viajar, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada. Al instante que escuchas la palabra de Dios, de toda la verdad que dice, de versículo en versículo, de capítulo en capítulo, crees al instante, ya Él está para garantizar todo eso. Su misericordia, su poder, su amor para ti. Y verás también cuando le habla, le pides algo, Él estará aquí, presente, para darte la mano, para caminar contigo y para ver el fruto de su poder. Hermanos, hermanas, en el día de hoy, la decisión
de aceptar, de creer, de ver tu vida está en tu mano. Tenlo por seguro, Dios no duerme, no descansa esperando a que tú te ofreces esa oportunidad. Tú miras hacia Él y ves esa mano tendida hacia ti y lo coges y ver, vivir la gloria de Dios. Así que te dejo. Si los versículos, lo que leí, lo que prediqué, lo que medité, no son suficientes para convencerte, porque yo quiero que te convenza. Yo quiero que aceptes. Aunque sea curiosidad, por curiosidad, búscate una Biblia, búscate una iglesia, instrúyete. Y si, por ejemplo, al leer la Biblia, algo te tiene confundido, tú sabes, muchas iglesias, bueno, solamente tienes que buscar una iglesia de verdad que te puede predicar la palabra, o sea, una Biblia de verdad que dice, que habla de lo que de verdad Dios quiere para nosotros. Y te formas y aprendes. Ahí te dejo que la gracia, que la gracia de Dios, que su palabra te cobra durante toda la vida y nunca su palabra te falte. Ahí. Y vamos a orar. Señor Dios, Todopoderoso en el cielo, tu palabra está clara. Y tu pueblo necesita saber tu palabra. Los que no tienen fe suficiente, que los animen a que leen, a que participen a una iglesia, que hacen miembro integrante de una iglesia, para que multipliquen su fe, para que en el día del mal, en el día de pandemia, en el día de catástrofe, viven con fe, viven con confianza de que tú estás por encima de todo y tú tienes control de todo y que tu voluntad sea hecha para cada uno de nosotros. Así te oramos en el nombre de su único Hijo, con para la prueba de amor que mandaste a liberarnos, a enseñarnos la verdadera palabra y hasta llegar a dar su vida para mostrarnos el amor incondicional y sin fin que tiene para nosotros. Amén. Amen.